¿Sí? Ok. Well, chicos, es mi primera vez haciendo esto. Acabo de hacer esto para ustedes. Porque quería que entiendas dónde vengo. ¿Sí? Ok. Porque sí, estoy conocido para Power Yoga. Pero no nadie sabe necesariamente mis raíces de verdad en yoga, okay? Entonces, without messing with the good, okay. This is ese es el nombre de mi libro primero, okay? Y quizás sabes de que hay una película del mismo nombre, pero no veas la película, lees el libro. Y este es un libro muy, muy bueno. Y yo leí esto cuando tenía 14 años, pero este es un libro que todo mundo puede leer y ser muy, muy beneficiado por tener exposición de este libro. He aprendido mucho cosas importantes de acá y es muy buen libro si tienes una persona en tu vida joven también y quieres, you know, iniciar la persona en algo muy, okay, la primera página ya está enganchado y muy, muy, muchas cosas aprender en eso. Dan Millman se llama, okay, Way of the Peaceful Warrior. Puedo hablar de este libro para horas y horas, pero no lo haré. Okay, la próxima. Cuando también 14, mi tío me regaló este curso de cassettes. ¿Alguien acuerda de ellos? Era de verdad cassettes, era exactamente esto, ok, The Higher Self, era 12 cassettes en Deepak Chopra. ¿Quién conoce Deepak Chopra, no? Él es un muy, muy gran hombre en el tema de combinación de espiritualidad y ciencia y el mundo médico y el mundo de sanación de multidimensional. So, he aprendido eso en 14. No acuerdo mucho. Ok, próxima. Si quieres sentar más cerca, mejor. Ok, then at 15, I discovered Lao Tse. Lao Tse, el fundador de Taoism. ¿Sabes lo que es? Taoism es una de las tradiciones principales de India y de Asia. Taoism, Buddhism, Jainism, Hinduism, pero Taoism, ok? Taoism, el fundador es Lao Tse. So, estaba leyendo esto en esta edad, en la escuela, no quería leer otras cosas, no tenía interés en otras, tenía interés en esto. Okay, y esto es el mismo que Zen Buddhism, el mismo que Samadhi. Todos están hablando de la misma cosa, están hablando de la realidad de ser en el momento presente y cómo significa. Okay, pero eso es. Y esto es el libro que él escribí más famoso, se llama Tao Te Ching. Okay, este se pronuncia da, not ta, but se escribe ta. Okay, Tao Te Ching. Okay, son cosas por tu library, tu biblioteca. Okay, todos. Okay, son recursos muy famosos, más o menos. Okay, gracias. Y este libro estaba leyendo por toda mi escuela, high school. Ajá, 15, 16. Todo el mundo está, you know, escuchando matemática, y yo estoy aquí. Porque es increíblemente interesante, todo, historia de iluminación, de eso. Y esta es exactamente el libro, ¿ok? Y acá 17 he encontrado mi primer libro de yoga, ¿ok? Como dije, leí mucho y tenía mucho interés en eso, pero no practiqué mucho en esta época. Esto es antes de descubrir yoga de verdad. Ok, próxima. Yeah, University of Michigan, como dije, estos años. Próxima. Ok. 24. África. Casi morí. Como tú sabes, mi historia. Regresé a Miami y descubrí el poder de yoga de verdad. Uh-huh. Ese es mi amigo. Ok.
Okay, mi amigo de niñez se llama Ryan Spielman. Okay, estamos en 3rd, 4th, 5th grade together. Sí, 8 años, 9, sí. Muy, muy bueno amigo y él es mi primer profesor. Okay, mi primera inspiración. Y él vive ahora en Londres. Okay. Okay, como dije, desde este año estoy en my mat, son mis pies. Como sabes, con los pantalones. Okay, except for el único día en el hospital. Okay, and Ryan, estoy siguiendo a mi amigo Ryan para conocer un maestro, se llama June. Ella tenía, como dije, 82 cuando empecé yoga. Hatha yoga fue. Después estudié Ashtanga Vinyasa Yoga primero con él. En el estudio de él, se llama Wayne Krasner. Él no es muy famoso, pero para la historia completa, él es mi primer profesor de Ashtanga Vinyasa Yoga. Y es en el estudio de él conocí muchas otras personas. Muy importantes. Esta es September 8th, 2001, New York City. This is Pattabhi Joyce. Acabo de practicar yo, ese es el segundo grupo. Okay? Segundo grupo. Okay, hay 500 personas acá. Okay? Yeah, 500. Okay? Son nosotros. Okay? En esta época. En el estudio de este hombre, Wayne, me conocí gurús. Okay? Primero, Dharma Mitra, el maestro, el gran guru. Okay, Dharma Mitra, estoy enamorado. Yo no puedo estar cerca de él sin besar los pies. Es imposible. Él puede bailar y yo voy a saltar. Y alcanzar a besar el pie. Okay, el gran guru. Dharma Mitra. Dharma Mitra ha dedicado la mayoría de la vida en servicio a la humanidad, enseñando yoga. Since 1967 has been enseñando yoga en Nueva York. Okay. Gran guru, puedes ver él en YouTube. Pongas Dharma Mitra y vas a ver videos de él enseñando y puedes tener energía. Él es mi guru, uno de mis gurús principales, de verdad. Beloved, the rock of yoga. Y él dice, without the yama, without sin ahimsa, known as there is no, no hay éxito en yoga. Sin ahimsa es un quote. Okay. Próxima. El guru de Dharma Mitra se llama Yogi Gupta. Es un nombre. Sri Swami Kailashananda. So, esa linaje de nosotros. El, Dharma Mitra, me, you. You see? Direct. Next. Ese es un quote. Yoga particularmente necesario en este punto en tiempo, cuando la vida aparece particularmente confundido y llena con tensión, estrés y distracciones, ayuda a una persona despertar la vida y realinear la persona con la armonía del universo y encuentra paz adentro. Ayuda a disminuir cravings. Antojos y hábitos malos y trae un cuerpo sin enfermedades, una mente balanceada, una salud radiante y una vida larga. Okay. Otro guru mío. Él no es el mismo. Yo solo tenía 2 semanas o 3 semanas con él en Miami. Yo tengo mucho más conexión a Dharma Mitra, pero él, mira. Él es Swami Bua y yo tengo 3 semanas estudiando directamente abajo de él. Y
Él tenía 109 años cuando me enseñé. ¿Puedes ver eso? Ok. So, este también, traditional Hatha Yoga. Ok. Muy distinto que el resto. Cuando practico, cosas que practica con él, nunca he hecho antes o después. Ok. Born in this year. Él murió en 2012, algo así. Ok, próxima. Otro guru que conoce en ese estudio de yoga de Wayne Krasner, Manorama. Ella es para mí muy, muy importante. I mean, oh, estudio sánscrito con ella. Ella es la profesora y maestra de sánscrito. Ella es discípula de él. Ella es el discípulo de él y él es el autor de tu libro Fundamentals of Yoga. El mejor libro en yoga escrito. Ya, punto. Las cosas que vas a aprender en ese libro no existen en otros libros. Nunca he visto lo que él está describiendo antes. Él tenía una forma muy profunda. Ok, so, pero ella es mi guru. Ella es mi guru. Su guru es él. Pero él no está en el cuerpo ahora. Mira, ¿puedes leer eso en español? Una vez dentro estuve riveted. And captured. Enraptured. Dentro es instantáneamente estuve capturada. El hombre estaba hablando y existía en algo que se sentía como un mundo muy distinto, para nada americano y de alguna manera totalmente familiar para mí. Me senté calmadamente, habló de cosas muy significativas, me enseñó y se rió de corazón. Fue la primera vez que vi a alguien vivir su vida plenamente en el presente. Ella conocí su guru 16 años. 16 años. Y después con él toda la vida. Ok. So, ese es el libro que ya vas a tener. Y la mayoría de nuestras preguntas de tu group questions are de acá. Porque cuando tú leas lo que estás acá, vas a apreciar que estás en esta training. Ok. Ella es otra profesora, maestra mía. Ella era la profesora que hice mi teacher training. Ok. Se llama Gaya Bude. Ok. Próxima. Él no es mí. Él es mi amigo. Parece mí. Ok, pero él también fue profesor en el teacher training mío, como profesor. Pero después abrí mi estudio, Miami Yoga Shala. Tenía un año solo, como dije. Después de un año solo, invité a él a juntarme en mi estudio. Y para 10 años después, trabajemos juntos como socios. Ok, so, somos amigos. No trabajemos ahora, pero somos amigos. Okay, y él me introduce a alguien muy importante para ustedes. Yo no tengo quizás tiempo de enseñar todo lo que tengo que enseñar, pero ahora introduzco Dr. David Hawkins. Y sí, quizás si me preguntas cosas específicas, te enseño un poquito de esto. Si no, tienes que comprar los libros de él y comenzar a tener exposición de la sistema de conciencia de Dr. David Hawkins. El primer libro se llama Power versus Force. Y es, creo que es list en los libros recomendados. Abrí mi primer estudio de yoga en 2001. Okay. Este no era el primer día. El primer día es solo una persona. Okay. Pero esta es eventualmente lo que estábamos haciendo en Miami, ¿ok? Ok, próxima. Y mi restaurante,
No tengo muchas fotos de esta época. Es un tragedy, ¿ya? Yeah? Pero ese es uno. Uh-huh. Este es mi restaurante. Uh-huh. Mi equipo. And... mi bankruptcy. Ok, pero sí, muy bien. Se llama Food Without Fire. Food Without Fire. Gourmet, Raw Market and Deli. Una equivocación muy grande abrir un restaurante solo crudo vegano en esta época. Si tenía más sentido, era, se supone, mejor vegano con opciones crudo veganos, pero también vendiendo drogas. No, de verdad, drogas, café, café, drogas, alcohol, vino, podríamos ver. Y los restaurantes que no venden drogas, no es fácil, muy difícil, ¿ok? Café, azúcar, carne y alcohol son drogas, ¿ya? No son comidas, ¿ok? Ok, now desde esta época, las próximas personas son mis profesores personales, ¿ok? Cada persona que vamos a ver son mis gurús, ¿ok? Veremos. Primero él. Él es muy importante para mí. Estoy también enamorado con él. Rod Stryker. Creo que el norteamericano más avanzado en yoga, punto. En la historia de yoga, de norteamericanos. Creo que él es número uno. Y él tiene un linaje increíble. Él estudia directamente con él. O él es el mismo, pero regresamos a eso. Él. Él es linaje de Rod Stryker. Se llama Swami Rama. Swami Rama es the holder of the, se llama Himalayan tradition. Todo este conocimiento es de Himalayas. Todo. Y la tradición Himalaya, la más auténtica. El conocimiento más pura. Y él es, si conoces la biografía de él, no puedes creer. Cuando él tenía 13 años, él fue por una universidad donde los profesores were bowing to him por his dominación de la lengua sánscrito, 13 años. Imagínate. Okay? Porque cuando estás maestro de sánscrito, estás maestro de conciencia. Porque son diferentes dimensiones de la misma cosa. Ok, arriba. Ok, Rod Stryker. Si tienes ganas, busca. Ve por internet, leer libros. Ok, estoy dando mis gurús para ti, para el resto de tu vida, para puedas investigar ellos. Ok, esos son regalos. Próximo. Otro maestro. Esta es mi linaje a Krishnamacharya. Ok, de Krishnamacharya directo. Él es Gary Kraftsow. Gary Kraftsow vive en India en las 60s en la casa de Krishnamacharya estudiando directamente con su hijo, Desikachar. So, Krishnamacharya, Desikachar, Gary Kraftsow y yo. Alineación. Okay, él es otro guru. Y ninguna de las personas tengo suficiente tiempo. Pero suficiente tiempo. ¿Me entiendes? Ok. Él es yo, él, Gary Kraftsow, Desikachar, Krishnamacharya. Ok. Es Krishnamacharya. Oh, para nosotros en este mundo occidental, Krishnamacharya es de los gran tronques, trunks, tronco, ya. Yeah? No es el único, pero todo Power Yoga, todo Iyengar Yoga, todo Ashtanga Vinyasa Yoga, todo es de este Krishnamacharya. Krishnamacharya es un pionero, ya, yeah. Innovator, innovador. Okay, Krishnamacharya vive más que 100 años. Próxima. Otro maestro mío. Él es
no es tan famoso, pero debería ser. Y es famoso en el mundo de Estados Unidos. T.S. Little, maestro de Iyengar Yoga, maestro de Sangha Vinyasa Yoga y maestro de budismo. Y aprendí mucho de él, de anatomía y alineamiento y muchas, muchas cosas. Él es un gran maestro. Próxima. Otro maestro mío, Duncan Wong. Una inspiración muy grande y muy importante. Él es una yogi y maestro de artes marciales. Y él tiene un propio sistema fusionado que se llama Yogic Arts. Yo tengo mi sistema con Jimmy Poole aquí. Se llama Mixed Martial Yoga. Pero él tenía su sistema de Yogic Arts hace 15 años. Y él es un maestro, de verdad maestro de yoga y de verdad maestro de artes marciales. So él es muy, muy gran maestro. Y puedes, de verdad, ver por internet. Y, okay, todas las personas puedes encontrar si quieres. Okay. Okay, él es más recién. Es 20 años después. Okay. Próxima. Okay, otro guru. Otro guru. Es todas las personas yo conozco personalmente. Okay, no son de libros. Él fui por Estados Unidos una vez. Estaba siguiendo él por YouTube. Yo estaba viendo sus videos por YouTube por muchos meses y muchos años. Y eventualmente él fui por Estados Unidos una vez. Y yo vuelo de la ciudad donde él y yo tenía darshan. ¿Sabes lo que significa esa palabra tener darshan? Significa que tus ojos ve, ¿sí? La persona directo. Si tus propios ojos vean una persona directo, se dice que has tenido darshan con esta persona. Es diferente que solo miras en televisión, ¿entiendes? Diferente que solo leas books. Cuando tienes darshan con una persona, en yoga significa mucho. Porque hay transmisiones psíquicas que no solo pasa directo a persona, ¿ok? So él es muy gran maestro. Él tiene millones de seguidores, millones. Se dice a él que él es un avatar. Consideró él un avatar. Okay, yo no tengo ninguna contestación con esto. Él es un pura conciencia. Él se llama Paramahamsa. Se llama Swami, but the título Paramahamsa Nityananda. ¿Sabes la palabra Paramahamsa? ¿Has escuchado Paramahamsa Yogananda, el autor de autobiografía de yoga, un muy gran importante libro? Paramahamsa significa una persona joven con sabiduría del universo. Significa Paramahamsa, es un título. Y él tenía ese título, Paramahamsa Nityananda. Believed to be an avatar of a deity, okay, Nityananda. Tengo muchas historias a contar de él, okay. Próxima. Okay. Momento presente. Ese es mi linaje directo a India. ¿Ok? Directo. Yo fui a India dos veces, a Rishikesh, conocí él, estudié con él y ahora estoy en contacto con él. Si tengo dudas de yoga, pregunto a él. Él es mi guru del momento presente. ¿Ok? Él se llama Shailendra Singh. Próxima. Nosotros en 2012. Próxima. Ok, ese es mi libro. Ok, creo que tú tienes ahora en PDF o en una forma, pero si no, me avisas y te doy. Ok, ese es el primer libro que he escrito. Ahora tengo otro libro de la espalda baja. Olvidó decir esto, que tenía una gran situación con mi espalda baja hace muchos años por culpa de yoga. Profesores de yoga me empuja y lesioné mucho. Y después no tenía dolor de la espalda para una gran época.
después averiguar el sistema y después escrito el libro, la Biblia de la Espalda Baja, es la segunda. Ahora tengo el tercer libro en proceso, están editando, no tengo título, pero está hecho, pero no tengo título. Este las cinco cosas, cinco factores: cómo comes, cómo ejercices, cómo piensas, cómo descansas y cómo evites toxinas en tu vida. Si podemos alinear estas cinco cosas, tenemos chance para tener bienestar. No sé qué más da. Ok, esta es Recién, esta es mi escuela de Plant Nutrition, School of Plant Nutrition en Miami. It travels, eso es mi ubicación en Miami, se llama The Sacred Space. Ok, and this was this year. También enseñando de comida. Esos son los aminoácidos. Ok, so yo he estado enseñando el tema de comida y de yoga por una gran época, porque siempre para mí son dos cosas de la misma, dos lados de la misma cosa. ¿No? ¿Cómo puedes tener bienestar si no entiendes cómo comer? ¿Cómo puedes tener bienestar si no sabes cómo mover tu cuerpo? Y yo sigo con eso. ¿Cómo puedes tener bienestar si no sabes cómo pensar? ¿Cómo tienes bienestar si no sabes cómo descansar? ¿Cómo puedes tener bienestar si no evitas toxinas en tu vida? Esto es mi propósito. ¿Okay? Muy bien, esto es esto. Está bien. Y esto es mi sistema de la sala baja. Yo tengo algo en internet, lowerbacksecrets.com. Lowerbacksecrets es un sistema completo para todo el mundo. Si tienen dolor de espalda baja y viven en Japón, no importa. Lower back secrets, y en 3 semanas no van a tener dolor. Ok. So esto es de más de mí. Creo que es la última, ¿no? Oh, eso es Miami. Yoga en the Sacred Space, mi hogar en Miami. Muy bueno. Ok. Ya. Ok. Bien. Ok, ahora sabes. Ok, preguntas de mí. Ok, paramos el video.